Pienso que la obra de Mata es una propuesta que amplía visual e intelectualmente el mundo, la realidad. Es el artista vivo más importante del mundo. ¿Qué es lo que hace Roberto Mata para que sea tan importante? Roberto Mata es un surrealista, con Breton trabaja y con todos los surrealistas. Sin embargo, dentro del surrealismo él crea un lenguaje, que es el surrealismo abstracto. Mata, digamos, es como la realización del arte en el sentido más elevado. O sea, el arte como respuesta a todos los problemas esenciales del ser humano. La obra de Mata se inserta como ninguna otra en lo que podríamos llamar la revelación de la libertad, de la imaginación y de la creación en las plásticas del siglo XX. Mata, como es un pintor chileno, estaríamos todos obligados prácticamente a tener que conocer a este genio de la pintura, de la escultura, del dibujo y del grabado en este siglo. Mata para mí es realmente un personaje único en el movimiento artístico de nuestra época. Sobre todo porque su personalidad es sin duda extraordinaria cuando habla. Mata habla de una manera que se corresponde con su pintura. Pasa de una cosa a otra y dice cosas que no termina de decirlas. Yo creo que su conversación es la expresión verdaderamente plástica de su gran talento de pintor. Yo nunca he llegado a la pintura, ¿sabes? A mí la pintura no me interesa, la pintura. Creo que es muy interesante es con qué imagen tú te imaginas que estás imaginando, ¿verdad? Imagina cosas y las pinta, así como él se las imagina. Tiene muchos dibujos que se pueden realizar con la imaginación. De su imaginación y del futuro. Él es un humanista. Un humanista a carta cabal. ¿Qué pasa con el hombre? Con su origen, con su crecimiento, con su desarrollo. ¿Cómo surgen las ideas? ¿Por qué surge el lenguaje? ¿Cómo lograr la paz en el universo? ¿Cómo lograr la equidad? ¿Cómo lograr la justicia? ¿Cómo conseguir que haya un justo equilibrio entre el desarrollo económico, científico y tecnológico con el desarrollo espiritual? Toda la obra de Mata parte de sugerencias que le da el azar o que él mismo se crea, ¿eh? Por ejemplo, los cuadros a partir de manchas, él prepara las telas, qué sé yo, lanzando pintura encima, pegándole unas pinceladas, qué sé yo, y a partir de eso empieza a buscar él las formas que se le presentan, ¿eh? Así como uno ve figuras en las nubes, él empieza a ver cosas en las manchas y empieza a buscar esas cosas y a formalizarlas, ¿no es cierto?, a concretarlas. Lo que intento es abrir un campo visual que no conozco, como las excavadoras, empiezo a escarbar, a hacer un hueco y dentro de este hueco, otro hueco de donde empiezan a salir cosas. A veces son cosas que ya conozco, entonces las transformo nuevamente en una mancha para llegar realmente a algo desconocido. Esta manera de proceder probablemente tiene que ver con el verdadero funcionamiento del sueño. No el sueño que se relata y del que uno se acuerda, sino cómo se forma el sueño. Cuando uno habla de creador de lenguaje, habla en plástica, habla exactamente como cuando uno crea un lenguaje en un idioma. Es un idioma nuevo. La plástica, o sea, los cuadros, la escultura, también es un lenguaje, es una manera de leer. El desafío de Mata es que el espectador sepa leer lo difícil. Leer lo fácil no cuesta nada. Y en esta lectura visual de la obra de Mata, supone también que el espectador trate de interpretar lo que esas imágenes, esos signos, esos colores, esas manchas quieren decir.
Es decir, ¿qué otra cosa puede hacer? Yo no puedo ser sino que esa especie de mata que ustedes llaman mata, si yo no tengo idea de qué cosa quiere decir. Porque para mí ese mata no existe. Entonces cuando tú te pones en esa actitud de niño que descubre el mundo, ahí entonces no necesitas ninguna guía. ¿Entiendes tú? Y tiene muchos colores y tiene, es como un universo que tal vez no se parezca, pero yo creo que es un universo. Yo creo que representa lo que él siente. Que veo como si fuera la puerta a otra dimensión, a otra, al espacio, como a otro mundo, como a, con más tecnología, más cosas así. Pero que también tuviera cosas del pasado. Pero no falta mucho. Debe de haber libros formidables sobre esto. Ponga eso horizontal también. Sí, hay que tomar imagen por imagen. Lo que está bien lindo es el comienzo. No, eso no me interesa. Lo que me interesa es el crecimiento. Cómo la cosa a partir de esto se ha convertido en fútbol. Yo lo que quiero es ver cómo esto avanza. Como una película, como cambia. Sí, eso es lo que me interesa a mí. Entonces, hagamos de esto que se parece al fútbol. Así es, muy bien. Muy bien. Entonces, la primera cosa que quiero hacer aquí es pasar la pelota. ¿Tú ves? Yo quiero comenzar así. Lo que yo quiero hacer es el fútbol. Podemos dibujar una pequeña pelota y se desplaza. Vamos. Sí, lo que yo quiero hacer es toda una historia sobre el fútbol. Hagamos una guillotina loca. Sin delicadeza. Ahí está, paz. Un blanco ahí, no sé dónde, pequeños puntos. Y grueso por allá, y colores al interior del blanco también. Y entre los dos, ahí un amarillo, entre el verde y el blanco. No. Parejo no, que no sea parejo. Sí, quiero decir, tú ves lo que yo quiero decir. Que sea loco, así medio irracional. Toda la idea es que tiene que ser irracional. Eso es lo que yo quería. Que veamos, tú ves, los golpes del fútbol. Al menos todo el mundo conoce las reglas y todo el mundo... eso sí. ¿Podemos poner esto encima? Esto encima, déjalo ahí. Y ahí vamos a entender un poco los movimientos de rebote. No, déjamelo como estaba. Exactamente como tú lo hiciste. ¿Cómo estaba? Y lo archivas. Tú podrías cambiar los colores al interior del rojo. Poner la guillotina al interior del rojo. Ahí. Y esto de la computadora. Ahora, a mí me parece bastante apasionante porque en Mata siempre se ha mantenido esta idea del movimiento, de la energía, del cambio, de las mutaciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las imágenes pictóricas, ¿no es cierto?, las imágenes en el dibujo son estáticas. Y en ese sentido, el trabajo en la computadora que permite ir cambiando las imágenes, y yo veía en un video cómo Mata, trabajando con el lápiz electrónico que hace las veces de pincel, comienza, ¿no es cierto?, a modificar las formas que ha hecho. Y logra entonces que ciertas formas germinales comiencen a crecer, comiencen a desarrollarse. Y me parece que eso a Mata lo ha dejado fascinado. Hay que creer en el azar, en la casualidad, porque de lo contrario tú te quedas solo con las cosas que sabes. Sí, porque nosotros estamos rodeados de invisibles. Pero no es porque nosotros no lo veamos, no es material, es tan material como invisible, ¿no? El solo momento en que se filtra un poquito lo que nosotros no sabemos, pero que está ahí, es cuando dejamos entrar el error. Ah,
Ah, sí, hay que sacar inmediatamente provecho. Si tú lo dejas escapar, se pierde. Pero cuando él hace esto, si esto no está bien, yo te lo digo inmediatamente. Bueno, ahora continuemos. Y vuelve a hacer pie ahí. ¡Pum! Al hacer cosas locas, que suba alrededor de la cabeza, que golpee la cabeza. En el dibujo electrónico, que es el dibujo en computación, Mata vuelve a proceder con el mouse a dibujar como lo hace sobre el papel. Lo que sucede aquí, ¿no es cierto?, es muy sencillo. Es un cambio de lenguaje, es el lenguaje electrónico, pero el dibujo matiano, las sombras matianas y todo lo que se produce o lo que se va produciendo en la pantalla para luego imprimir, es exactamente lo que sucede en el dibujo, de lápiz, cualquiera de ellos, sobre papel. El punto está en que en el dibujo electrónico, Mata, y él mismo lo dijo muy claramente, se sintió fascinado por lo siguiente: era un dibujo que tenía memoria. Pero todo esto, por otra parte, cambia todo el tiempo. Cambia todo el tiempo, es decir, es como los litorales. El litoral cambia en todas las mareas, siempre está cambiando. Pero yo creo que la computación para Mata fue interesante, porque uno de los temas fundamentales de la obra de Mata es el dinamismo. Yo me acuerdo la primera vez que vi un cuadro de Mata, me dio la impresión que era como el movimiento continuo, ¿entiendes? O sea, era una cosa que no se paraba. Y eso, claro, él lo logra en la pintura, hace cosas magistrales, pero es distinto el hecho de la transformación, ¿no es cierto?, cuando tú puedes realizarlo en la obra. Y eso es lo que permite la computación. O sea, te permite hacer un cuadro, digamos, ¿no es cierto?, y a través de este procedimiento de la paleta gráfica, generar su transformación. La casa de la SA, la casa de la SA, la casa de la SA de la libertad tiene la llave para que esta no se transforme en estatua. La única cosa que no se puede hacer en estatua es la libertad. La abrazo con mucha cortesía y comedimiento. Es cierto que es un acierto darle una casa a las Américas. Esto lo digo afirmándome los estribos. Una casa de altura y paz, paradero de las letras humanas, que encamina las almas a una justicia distribuida aquí, en la tierra y en el cuerpo del letrado. Y todo de muy buena gana, para concordarnos y escoger grandes ejercicios de humanidad y de deseada libertad y de alborozo, para que sea la verdadera verdad que nos guía en las verdades. Es una navegación la cosa, ¿sabes? Atravesar la vida es una navegación. Y los obstáculos no tienen nombre, los nombres son muy mal escogidos. Y entonces, toda esa navegación necesita tiempo e imaginación. Roberto Sebastián Mate Chaurren nació en Santiago de Chile el 11 de noviembre de 1911. Su apellido de origen vasco quiere decir errante. Todo empezó abajo. Yo nací en la calle Huérfano, en la esquina de Santa Lucía. Y mi madre se acuerda, por eso que creen que es en la mañana que nací, porque yo nací algo así como a las 10 o 11 de la mañana, y ella se adormentó, se acuerda de eso. Y se despertó con el cañonazo. Se despertó a mediodía. Después de haber dormido una media, 3-4 de hora, una cosa así. Y de ahí fuimos a vivir en frente al Parque Forestal. Y de ahí fuimos a vivir
a los leones. Y estaba al lado, ¿sabes?, de la casa del campo. Y ellos iban a la casa del campo en la noche y nosotros nos quedamos aquí porque teníamos que ir a la universidad en la mañana. Y era al lado todo eso, ¿sabes? En el fondo, hoy, por ejemplo, si yo tuviera nomata, me voy a pie a la Universidad Católica, ¿no? Yo de la Santiago conocía la Alameda desde la Plaza Italia hasta el Parque Francés, a la calle Brasil. Y ahí conocía hacia la izquierda, andando hasta Brasil, una cuadra. A la derecha conocía hasta Santiago, hasta el mercado, el Estación Mapocho. Cuando tenía apenas 12 años de edad, realiza estos dibujos a plumilla que vemos aquí por primera vez y que están fechados a comienzos de 1924. A los 16 años entra a la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la que egresa en 1933. A comienzos de los años 30 pinta algunos óleos, como este retrato de su nana Mercedes y también este retrato de su novia. En 1933, recién titulado de arquitecto, resuelve irse de Chile, según contará más tarde, para no ser un privilegiado. Se va a Europa a los 22 años, arriba a Luxemburgo, luego recorre Yugoslavia, Grecia, Italia, España, Alemania, Austria, y llega finalmente a Francia. Empecé a dibujar, a hacer algo por los años 36 y 37. En 1933 conocí a Le Corbusier, y también por casualidad en Madrid a García Lorca. Y García Lorca, quien no sé por qué, me hizo comprender que yo podía dibujar. Luego vino mi encuentro con Breton. En ese entonces no sabía lo que yo mismo hacía. Hacía pequeños dibujos que para Breton, como me lo dijo, eran de los más surrealistas. Pero yo no sabía qué era esto. Entonces él creyó, palabra, que yo me estaba burlando de él, es cierto. André Breton, luego de ver los dibujos de Mata, lo invita a formar parte del grupo surrealista. En 1938 participa en París en la Exposición Internacional del Surrealismo. Era lo que querían los poetas en la época del surrealismo, que se hubiera mucho más realidad. Y no en absoluto lo que pretendían la gente un poco como Dalí y todo eso, que eran chistes, y hoy la palabra surrealista es inutilizable, porque quiere decir tonteras. Y en realidad quería decir y quiere decir en cierta gente mucho más conciencia. La pintura es un globo. Mi pintura es, digamos, un globo loco, donde yo exijo mucho del otro para juzgar conmigo. Es muy curioso. Con este pedazo de papel, por ejemplo, tú puedes hacer 4 cuadrados. Así. Y con una X al interior. Hacer una cruz, así. Entonces yo te digo, este es el reverso de un sobre. Y tú lo aceptas. Sobre, reitero. Después te digo, esto es una puerta, una reja, y tú asientes. Esto es, digo, la cima de una pirámide vista desde arriba y tú vuelves a sentir. Te digo, esto es un corredor que va hasta lo infinito y tú me pruebas. Corredor, pirámide, puerta, reja, sobre, recalco, sobre. Entonces algo curioso pasa por tu cabeza. Al principio dices, no, no, el sobre está aquí. Si yo te doy la orden de ver el sobre aquí, tú haces un esfuerzo, te olvidas de la pirámide, la remites a otro lugar. Todo este sistema, que ya es muy claro acá, lo empleamos siempre para reconocer. A mí no me interesa tanto el... En 1949 se establece en Roma, donde permanece hasta 1954. Viaja frecuentemente a París, donde presenta una muestra en la Galería René Troin. Los años 40 son tremendamente fecundos. Hay una obra muy importante que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es El Vértigo de Eros, y es una comprobación de esta amplitud espacial, de esta mirada cósmica hacia un universo
de infinitud al cual Mata quiere ingresar y hacer ingresar al hombre. Y es la idea que hay que mirar el cielo, ¿sabes? No es posible que la gente haya perdido todo contacto con las estrellas, porque todo es un cielo, ¿no? Las distintas culturas del mundo y las historias distintas de las especies siempre han tenido un cielo. Cuando ahora se está sabiendo cosas maravillosas sobre la materia nuclear, que es genial, las estrellas que son mamas increíbles, y que es un contacto con una dimensión universal, una dimensión que no es la dimensión de la calle donde estás así solo y del club de fútbol o de cosas así. Dimensión, tu universo. Aquí veo como la galaxia, como otras partes, como caminos invisibles, cuadro invisible, como el espacio del universo. En primer lugar, ¿no es cierto?, en la década de los 40, Mata entonces pone en crisis la idea de cuadro de caballete y va a comenzar a pintar enormes lienzos en la muralla y en el suelo. ¿Cuál es la motivación de esos cuadros? Es la obsesión por el espacio, es decir, un espacio sin límites, un espacio obsesivo, un espacio en el cual se desarrollan, cuelgan o están suspendidas una cantidad inmensa de sistemas de pintura. En toda esta época todavía no hay personificación. No existe en la primera época personajes claros, así, hombres, que podríamos decir, o el mismo, sino que más bien son interiorizaciones, paisajes del interior y esta cosa religiosa que después se va a desarrollar y nunca va a desaparecer, siempre va a ser la constante más importante de Mata, ¿no? Él siguió pintando en esta línea que, como te digo, es muy interesante incluso para algunos especialistas. Lo mejor de la obra de Mata está en este periodo de los años, fines de los años 40, digamos. La pintura así, como objeto de puro placer, bonito, como si, como no me interesa, no digo que no sea útil, es felísima y está muy bien que la haga en todo lo que tú quieras. Sí, la pintura es una tontera, ¿sabes? La pintura es un instrumento, la pintura es como un diario de bordo, ¿no? Yeah. Que tú a veces apuntas, pero se escapa casi inmediatamente y cambia de palabra la cosa. En 1950 presenta sus primeras exposiciones individuales en Italia, en la Galería del Obelisco y en la Galería del Secolo en Roma. Al año siguiente expone en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres. En 1954 viaja a Perú y Chile. Presenta exposiciones individuales en Lima y en el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago. Expone también en galerías de Venecia, Chicago, Roma y en la Universidad de Washington. Se establece en París, pero viaja continuamente a Roma. En 1956 realiza un mural para la sede de la UNESCO en París. El Museo de Arte Moderno de Nueva York organiza la primera gran retrospectiva del artista. En 1958 presenta exposiciones en las Galerías Iolas en Nueva York y del Dragón en París. Es reincorporado al movimiento surrealista y participa en la exposición El Espacio de la Especie. Terminada la guerra, Mata entra en una profunda meditación frente al destino del hombre. Como que Mata baja la contingencia, se introduce en la historia, en los hechos de la historia. Y es así entonces como transforma sus imágenes en seres robotizados, lanza una mirada crítica al desarrollo científico-tecnológico, y la mirada de Mata es una mirada, por lo tanto, acongojada. Como él es un humanista y cree en el hombre, y cree en la redención del hombre, siente esta congoja. Si la razón tuviera verdaderamente autoridad, es decir, si la gente creyera en la inteligencia, en lo que dicta la inteligencia, se comprendería que el más grande escándalo en nuestra época, ¿no?, es la industria de armamento. ¿No? Que se construyan armas es tan escandaloso como era la trata de esclavos. Esto es un escándalo. Es un escándalo para la inteligencia, es un escándalo para la humanidad.
fin de los años 40 y comienzo de los 50, Mata comienza a preocuparse del deterioro que ha sufrido parte del planeta por obra del hombre. Va a iniciar entonces, con fundamento ideológico muy potente, esta serie de trabajos para la denuncia, para denunciar cómo nosotros, los seres humanos, estamos destruyendo nuestro propio hábitat. Porque la tierra tiene derechos que el hombre no respeta. Bueno, los hombres no respetan los derechos del hombre tampoco, pero en fin. Eso es lo que la gente no entiende, que somos inseparables los unos de los otros. Y entonces en esta nueva declaración de los derechos del hombre, yo creo que el primer derecho del hombre es el derecho a ser humano. Entonces se fue a Italia. En Italia, en ese momento, vino todo un movimiento así de muy fuerte de política, de arte político, de arte comprometido. Y empezó entonces a hacer ese tipo de arte, un arte de denuncia, a partir de una morfología muy particular. Otra cosa que es importantísima es la emancipación de la inteligencia de la mujer. Es una cosa increíble que en todos estos siglos las mujeres, para poder explenarse, tienen que usar la razón machista. La verdadera razón de la mujer, que da la verdadera sistema de lógica y de comprensión de quien da a luz, no la conocemos. Porque no se ha dejado en 5.000 años de historia, no se ha conseguido darle la palabra a esta otra manera de ser humano. Que son bonitos porque tienen figuras que no se ven comunes en los cuadros habituales de ahora. Son extrañas porque tienen otras cosas que no hay acá, que no hay en este mundo, por eso. En 1960, en la Galería del Dragón en París, expone por primera vez sus esculturas. Al año siguiente viaja a Chile y da inicio al estudio de un mural para la Universidad Técnica del Estado, titulado Vivir enfrentando las flechas, y que será terminado 10 años más tarde. En 1962 se organizan varias muestras de su obra más reciente en Chicago, París, Londres, Roma. En 1964 viaja a Cuba para presentar una exposición en la Casa de las Américas. Participa en la 32ª Bienal de Venecia. Un año después presenta la exposición El Cubo Abierto en Lucerna, Suiza. En 1966 expone en Milán, Nueva York, París, Lima y Minneapolis. En 1967 viaja a La Habana y expone en la Galería Latinoamericana. En esta ocasión realiza el mural Para que la libertad no se convierta en estatua. Preside el Congreso Cultural de La Habana y presenta su discurso La guerrilla interior. Este mismo año viaja a Chile y presenta la exposición Grimau o las pujanzas del desorden. Desde 1967 vive en Italia, en la localidad de Tarquinia, a pocos kilómetros de Roma. En 1968, su obra se incluye en la muestra Totems et Tabous, presentada en el Museo de Arte Moderno de la Villa de París. Hay como una cantidad enorme de invisible que nos rodea. Y este invisible es solo invisible porque nuestros ojos, nuestro sistema nervioso no lo puede ver así. Pero si tú te pones estos raros anteojos electrónicos, tú ves las cosas más raras. Ves el esqueleto de animales microscópicos. Ves cómo se generan y se reproducen cosas que no tienen dimensión casi. Todo eso es nuestro territorio. Tendríamos que tenerlo en el verbo ver. Y yo creo que el verbo ver, en vez, ha tenido la revolución más salvaje que ha tenido en el sentido de acercarse con estas cosas electrónicas. A mí lo que no me interesa tanto el verbo pintar como el verbo ver, porque es el verbo ver el que está en crisis. La gente no ve. Si vieran las cosas que se pasan por detrás de tú, ¿a qué punto somos víctimas? Somos verdaderos esclavos de intereses monstruosos y de cosas así, y esas cosas no se ven, y hay todo un interés para ocultarla. Entonces, a mí uno de mis grandes tótem es un personaje que llamo el vitror. Es el tipo que hace las cosas de vidrio de manera que se pueda ver todo lo que se pasa allí dentro. Entonces, que se vea verdaderamente el escándalo. Lo que a mí me ha interesado es proponer, invitar a la gente que hace arte a jugar otro juego. No a pintar un vaso de flores ni a pintar un paisaje,
porque eso, por decirlo así, se ve. Lo que sería interesante es que ya que el arte se ha emancipado de las apariencias, uno pudiera atravesar las apariencias y principiar a ver lo que está escondido. Entonces, en esta batalla casi nadie ha querido jugar conmigo. Todos los años que he vivido, yo he invitado a otros artistas que hagan esto, que se sirvan de la imaginación verdaderamente, de la creación que uno tiene dentro de uno, para proponer una especie, no de paisaje, pero de serzaje, un paisaje del ser. Que sus obras de la década del 30, particularmente los últimos años del 30, que él llamó en un sentido amplio morfología psicológica, aluden a una inquietud y a un anhelo de Mata de hacer un plano del mundo interior, del mundo psicológico del ser humano, ese mundo que naturalmente nosotros no vemos. Por tanto, es un mundo muy energético, formado de puras energías. Es como grandes circuitos eléctricos que al chocar unos contra otros van provocando inteligencia, van provocando poesía, van provocando la genialidad. Es eso lo que yo quiero representar. No quiero representar una señorita desnuda, no quiero representar un vaso de flores, no quiero representar un paisaje. Quiero representar cómo se podrá hacer un mapa del ser humano, ¿entendés? Cómo se puede hacer un paisaje de dónde ocurren las ocurrencias que nos ocurren. Y esto es un neologismo, porque no tenemos referencia. En la historia de la gente que ha tratado de representarse, ha sido siempre con geometrías, es decir, con cosas que vienen del medir la tierra. Pero no sabemos cómo proponer una estructura que pueda servirnos como referencia, una especie de mapa de lo que se podría llamar la vida interior, es decir, la vida del alma, como se podría decir. Empezó a pintar su desconcierto, o sea, empezó a pintar, a buscar, como dentro de sí, qué es lo que le estaba pasando, y de ahí salieron obras que son muy interesantes porque reflejan un poco esta búsqueda metafísica de Mata, o sea, las fuerzas emergentes de la tierra, el nacer, el origen, que él intenta como pintar la forma de sus estados interiores, ¿ya? Y aparecen entonces la morfología de distintos sentimientos y de distintas emociones. La palabra morfología, en relación a la palabra forma, implica una historia. Es decir, si por ejemplo tú pintas un grano de trigo y tú lo ves morfológicamente, tú tienes que servirte del verbo ver como de algo dinámico y no del ver como algo estático. Mejor dicho, tienes que seguir lo que le acontece a ese grano de trigo. Ese grano de trigo lo metes debajo de la tierra, lo riega, con el sol comienza a desarrollarse, a crecer. Comienzan a salirme un montón de cositas por todos lados. El grano busca sales en la tierra y luego se convierte en algo enorme, aunque sigue siendo el mismo grano. Pues bien, la imagen que uno se hace del grano debería ser la de todo este acontecimiento y no solo la de la forma del grano, porque cuando estallo sigue siendo el mismo objeto, es la misma cantidad de realidad que se transforma. Tuvo esta especie de sentido de unidad cósmica que se expresó en cuadros muy hermosos. Por ejemplo, aquí en Chile hay un cuadro que se llama El prisionero de la luz, que es como una de las primeras manifestaciones de este espíritu religioso, entre comillas. Lo que es muy curioso es que cuando yo me pongo a trabajar es como para tocar música, es para ver, para saber también. Pero cuando yo hago estas cosas,
La saco de la oscuridad. Es muy curioso. Es otra técnica porque hay una más o menos gráfica. Es decir, que consiste en dibujar y hacer el litoral de la mancha. El litoral de la mancha da volumen. Digamos a una forma que es casi una escultura que tiene una identidad por su volumen. Mientras que cuando yo hago algo que se relaciona con lo que podríamos llamar el autorretrato, es decir, el viaje con impulsiones que constituye mi propia identidad y en el que a veces me reconozco, entonces cubro todo de negro y luego con mis dedos o con un paño saco la luz. Extraigo la luz de los colores que estaban dispuestos detrás de las capas de negro. Los colores empiezan a aparecer. Aparecen realmente ante mi asombro. Porque yo no sé cómo voy a organizar. Yo no hago correcciones. Nunca borro. Sus dibujos son una prolongación muy fuerte de ese trabajo automático. De ese trabajo, ¿no es cierto?, de descubrir imágenes, descubrir mundos, realización de mundos y sobre todo una exploración del espacio, que es un problema central en muchos aspectos en la pintura, en los dibujos de Mata, ¿no?, que hace en aquel momento. Vivimos en un mundo en el que nos damos cuenta que cambiamos. En consecuencia, de nada nos sirven las imágenes puramente estáticas. Yo creo que la finalidad del arte moderno es empezar a cultivar en nosotros el ojo que nos permita ver este cambio. Hay mucho movimiento en todos los cuadros, no solo en este, sino que en todos los cuadros que él tiene, están todos en movimiento. Yo creo que hay una falla en todo el sistema lógico. Se piensa mal. Mi teoría es que se piensa mal, porque lo real no debe pensarse como se hace de una manera casi amóvil. Un fenómeno que, como el del objeto del que hablábamos hace un momento, está estallando alrededor nuestro. Se ve en movimiento, estos cuadros se ven como quietos, como otros cuadros que uno los ve estáticos. Esto se ve como todo un movimiento, como cosas que giran, que vienen hacia uno, cosas en movimiento. Porque en el fondo, a mí no es la pintura que me interesa, a mí me interesa el idioma. Y los idiomas, hay idiomas musicales, idiomas matemáticos, idiomas francés, inglés y español, etc. La morfología es un idioma, y es un idioma en verbo. Pero una vez que tú principias a querer ser consciente de qué cosa es ser, ¿entiendes tú? Ahí necesitas una morfología de todas las formas que adopta la materia orgánica para vivir. Desde 1939, sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial, un grupo importante de los surrealistas decide exiliarse en Nueva York. Junto con Mata, Van Tanguy, Breton, Ernst, Chagall, Mason y Duchamp. Su paso por Estados Unidos es además un dato fundacional en lo que se llamó la Escuela de Nueva York, constituida por los expresionistas abstractos norteamericanos. También en Estados Unidos se conecta con la ciencia y su modo de aproximación a realidades microscópicas y telescópicas. En 1948 es expulsado del grupo surrealista y excluido de la Escuela de Nueva York. Cuando tiene 37 años, decide regresar definitivamente a Europa, pasando por Chile a fines de año. En ese momento la nación era gobernada por Gabriel González Videla. Hacía 14 años que Mata no pisaba su país natal. En Santiago presenta una muestra individual. Hay como una cantidad enorme de invisible que nos rodea. Y este invisible es solo invisible porque nuestros ojos, nuestro sistema nervioso no lo puede ver así. Pero si tú te pones estos raros anteojos electrónicos, tú ves las cosas más raras. Ves el esqueleto de animales microscópicos. Ves cómo se generan y se reproducen cosas que no tienen dimensión casi. Todo eso es nuestro territorio.
tendríamos que tenerlo en el verbo ver. Y yo creo que el verbo ver, en vez, ha tenido la revolución más salvaje que ha tenido en el sentido de acercarse con estas cosas electrónicas y de fotografías y de microscopios y de telescopios y cosas así, a un enorme territorio de invisible. Y este enorme territorio de invisible, la gente que se dicen pintores, lo ignoran totalmente. Todos están alrededor de la decoración, un poco de la publicidad y de la astucia, ¿no? Pero poquísimos están enriqueciendo el vocabulario de realidad que usan para vivir, ¿cierto? Y de imaginación que usan para imaginar. Entonces, lo que él intenta es como representar el espacio de la interioridad, así como las morfologías psicológicas antes, pero en Mata lo que ocurre es como que se confluyen en el mismo cuadro distintas perspectivas, ¿ya? Que es más o menos lo que pasa en la vida. Y usa como figuras que se ven algunas más adelante, algunas más atrás, como en diferentes dimensiones. En esta amplitud de su mirada, él también comienza a explorar el mundo americano, el mundo oriental, el mundo africano, del cual nunca se despegó. No nos olvidemos que mal que mal, Roberto Mata tiene sus orígenes en nuestro continente, por su nacionalidad chilena, y mira con profundo entusiasmo las creaciones artísticas que dejó el mundo precolombino. Pero al mismo tiempo hay otros mundos ancestrales y arcaicos, como los egipcios, los cretenses, los griegos, los romanos. Y él va haciendo un recorrido histórico. Entonces en Tarquinia descubre el arte etrusco, mediterráneo, empieza a hacer que sus cuadros se empiezan a poblar de esta mitología. Mata, indudablemente, desde siempre tomó partido, como decíamos anteriormente, por la libertad humana, por la libertad del hombre. Porque Mata ciertamente asume esa contingencia y asume la contingencia política y la contingencia social. Pero por otra parte, él ambiciona recuperar a este hombre y se toma entonces de ello para poder proponer una mirada distinta, menos angustiada del hombre, y eso me parece a mí que caracteriza los años 60, una mirada más optimista. La verdadera idea revolucionaria está en el arte y por eso que Mata posteriormente, cuando viene la Revolución Cubana y va a manifestar su aprobación a esta revolución, va a empezar a hablar en el seno mismo de la Revolución Cubana de la guerrilla interior. Es decir, esa guerrilla interior es ese esfuerzo feroz, ese esfuerzo intenso por ser libres. La revolución interior es Descartes. Que todos se reclaman, ¿no? Descartes escribió dos libros en francés, escribió muchos libros en latín, pero escribió dos libros en francés y con eso él indica que quiere que todos los hombres los lean, no solo los intelectuales y los eruditos. Y en ese libro, el primero se llama Método, para servirse bien de la razón. Y el segundo se llama De las pasiones del alma. Es decir, que hay una cosa que es el ser humano, y como no tenemos otra palabra para explicar, es la energía, y se dice alma, ¿no? Todas esas pasiones era para conocerlas que él proponía un método de la razón. En esto está el programa del trabajo que cada uno debe hacer en sí mismo para conseguir juntar ¿cómo se puede decir? El sistema planetario que es una persona humana y conocerla y poderla vivir antes de morirse, que por lo menos uno consiga ser humano antes que se muera. Hay tanta gente que se muere sin nunca haber conseguido ser humano. Hasta la Galería Nacional de Berlín presenta una retrospectiva de su obra. Nace su hija Lise, acontecimiento que motiva la realización de esta obra, dar a la vida una luz. Viaja a Chile y es invitado por la Universidad de Concepción a participar en un diálogo sobre la tradición del futuro. En 1971, al cumplir 60 años de edad, se organiza una retrospectiva de su obra en el Museo de Bellas Artes de Le Havre. Mata ya es considerado ese año como uno de los 10 mejores pintores de todo el mundo.
Durante el año siguiente desarrolla el concepto espacial del cubo abierto y realiza una serie de obras que expone en la Galería de Nueva York. En 1973, luego del golpe de Estado en Chile, en Italia las municipalidades de Livorno, Bolonia y Ravenna organizan la exposición Por Chile con Mata. En 1975 realiza la exposición El hombre desciende del signo en la Galería de la Oca, en Roma. En 1979 ilustra con una serie de litografías el canto primero de la Araucana de Alonso de Ercilla. Esta edición se presenta en el Palazzo Vecchio de Florencia. Mata siente la vida como algo fundamental, no solamente en su concepción personal, sino que en su concepción estética. Yo creo que desde el principio había como tres o cuatro caminos. Había un camino que tiene que ver con lo que se llama Eros en el sentido de la vida, en los cuales se llama el vértigo de Eros. Hay otra preocupación, que es que vivimos en una sociedad y esos cuadros tienen una morfología que tiene que ver con los totems de la tierra, porque están viviendo en la tierra. Y los totems son una especie de apunte que los pueblos hacen sobre sus propias historias, sobre las relaciones del antepasado, porque en general los pueblos primitivos no, antes de la escritura, hacen estas especies de esculturas que son como un aide mémoire, ¿no? Que son como para como un apunte para recordarse de lo que se les ha contado en la infancia, ¿no? En 1981 expone en el Palacio Real, en Nápoles. Participa en la muestra colectiva Un nuevo espíritu de pintura en la Real Academia de Londres. Al año siguiente presenta la exposición Arquitectura del Tiempo en el Teatro de Ivry, en París. Se organiza una exposición de sus obras de los años 50 en la Galería Ático, en Roma. En 1983 se organiza una gran muestra retrospectiva del artista en los museos de Valencia y Barcelona bajo el título Mediterráneo, Verbo América. Este mismo año inicia una serie de dibujos sobre la obra Don Quijote de la Mancha de Cervantes. En 1985 se organiza una exposición retrospectiva en el Centro Georges Pompidou, Museo de Arte Moderno en París. Recibe también este año la Medalla de Oro de las Bellas Artes Españolas. El 27 de agosto de 1990, cuando tiene 79 años, Chile le otorga el Premio Nacional de Arte. En la subasta sus cuadros se encuentran entre los 10 latinoamericanos más cotizados. Al año siguiente, los museos de Bellas Artes de Caracas y de Santiago organizan la exposición Mata Universo 11-11-11 como homenaje a los 80 años de existencia del pintor. En 1992 realiza un mural para la entrada de la Exposición Universal de Sevilla y la escultura en bronce Tolomiro, todo miro, para el pabellón de Chile. En 1996 se presentan simultáneamente exposiciones en tres galerías en Santiago de Chile. También este año se realiza en Milán una gran exposición de sus pinturas y esculturas. Cuando llegamos a los años 80 y pensemos que Mata es un hombre que nació en 1911, por lo tanto ya comienza a ser prácticamente un octogenario, no ha perdido para nada su vitalidad. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención son los enormes formatos de sus cuadros, como si él quisiera ampliar mucho más todo este conjunto de imágenes que van dando cuenta del ser humano, de sus relaciones entre ellos. Y la vitalidad de Mata, a pesar de su edad, se mantiene prácticamente incólume. Y creo que en los años 80 son una demostración de esa enorme vitalidad, de esa fuerza, de esa energía que está permanentemente presente en sus obras. Una de las razones por la que uno se exila, ¿no?, es para ver, es lo mismo que cuando tú estás trabajando te retiras así para ver lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, porque yo verdaderamente creo que América no es todavía. No es. Entonces creo, son sustantivos, pero tendría que ser un verbo. Y para que sea un verbo, hay que conjugar todo eso, ¿no? Y lo que se hace en el norte o sur es una especie de extremo occidente. Son gotas de la cultura occidental, de la cultura cristiana. Pero hay dos componentes que son muy válidas y que no se les da la importancia que van a tener cuando aparezca una otra cultura, una alternativa a la cultura de Oriente y la cultura de Occidente. Los dos puntos son, uno, la cultura de origen de América, la India, ¿no? Y la otra es África.
porque África es una maravilla, es un potencial enorme. La cultura que tiene verdaderamente raíces ahí, que son formas que vienen de ese paisaje, ¿no? De esa tierra. Y creo que yo digo verbo América en el sentido de que América es otra cosa. Una conciencia de este tipo quizás puede aparecer y es útil y es interesante que uno se diga que hay un verbo que no es el verbo occidental europeo y es el verbo de América. Es pueblo de esas tierras, de esas rocas, de esos árboles, de esa étnica también y todas esas cosas. Y podría venir una especie de renacimiento que la gente diga: bueno, hay otra manera de mirar el cielo, hay otra manera de comprender las relaciones para ver si no se puede empezar con otra manera de servirse de la razón, una manera en que siempre se esté sirviendo de lo que no se sabe. Y la cultura de carácter muy totémico, él siempre está pensando que el tótem es como el símbolo de la tierra, que lo encuentra en todas las culturas y en todas las civilizaciones, y lo plantea siempre o casi siempre muy hierático, como una especie de gran meditación sobre la realidad, el destino y el sentido de la vida, pero bebiendo las raíces del volumen, obviamente, en las culturas ancestrales. Entonces de repente vemos esculturas que tienen relaciones con el mundo precolombino, con esculturas precolombinas, con esculturas egipcias. La escultura en mata es un lenguaje que toma autonomía y distancia del trabajo, del grabado, del dibujo y de la pintura, creando, según mi opinión, un mundo completamente distinto y distante. Es ahí justamente, yo diría, donde mata realmente juega. Juega a ser un niño que trabaja con volúmenes, inventando animales, seres humanos, volúmenes, formas libres, las más diversas asociaciones. De tal manera que mirar las esculturas, ¿no es cierto?, es un viaje no solamente entretenido, sino que es un viaje a soñar. Es un viaje, ¿no es cierto?, a sentirse uno plenamente libre, a sentirse uno como si de pronto se le olvidara el pasado y se volviera un niño. Bueno, las esculturas de mata están muy influidas por el arte primitivo que los surrealistas descubrieron, digamos. Breton fue un coleccionista de obras africanas y de Oceanía, y mata también. Esto es entrar en materia, ¿no es cierto? Ahora hay que entrar allá adentro. Es de ahí que deben salir las imágenes. Ahora necesitamos otro cerebro. Yo ya veo lo que podemos hacer. Y la cabeza que teníamos, que se parecía a una mariposa, a un tatuaje. Quizás podríamos regresar sobre esto. Hay que ponerlo en algún momento en medio del fútbol. Y hacemos la pelota de color. Que la pelota atraviese en color. Y esto terminamos con esto y un pequeño film. Tú haces eso y se acerca o se aleja. Yo creo que comenzamos con una cabeza. En esta cabeza hay una especie de efervescencia y de ahí vamos al fútbol. Pero ahora tenemos que salir del fútbol, ¿no? Y pasar a otra cosa. La otra cosa podría ser esto de aquí, el exterior del cubo. Tenemos esto con el interior también, pero no se ve bien, ¿eh? Vemos los dibujos. Eso me gusta mucho. Eso. Ahora puedes hacer todo lo que quieras con esto, hacia adelante, hacia atrás. Entonces salimos del cerebro y terminamos con el dado. Bueno, comencemos con el dado.
Es de aquí que partimos con nuestro movimiento. Porque la pelota cuando vuelva del fondo va a llegar ahí. Eso es. ¿Qué colores puede seleccionar? Más cerca para que veamos el dibujo. Me gusta esa velocidad. Tiene que haber una música, así como un bar. Yo quiero ver esas pequeñas rayas, esas cosas así, colores. ¿Tú puedes hacer colores ahí? Y es a partir de ahí que vamos a tener las películas del exterior. Y ahora va a comenzar como si fuera el cerebro nuevamente el dado, como si el dado fuera un cerebro nuevamente. Y es esto lo que se va a comenzar a transformar. La nariz tendría que deformarse, cambiar. No tiene que ser la nariz, ¿no es cierto? No tiene que ser la cabeza. Hay que hacer pasar el hecho, como decirlo, que una cabeza es como una especie de terminal de fuerza que vienen del cerebro, que vienen del corazón, que vienen del sexo, que vienen de cosas así. Habría que hacer pasar no debería detenerse así, tiene paz, 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 que sintiéramos como casi como si sintiéramos el calor que cambia, porque si no va a ser todavía como una cosa de principiante sin interés. Esto hay que grabarlo, porque es bonito. ¿Qué resultado va a tener en el futuro? Porque uno siempre piensa que lo electrónico es un trabajo frío, tremendamente cerebral, extraordinariamente programado, pero yo veía que el trabajo de Mata era un trabajo en el que él no se subordinaba a la computadora, sino que subordinaba a la computadora a sus anhelos, a sus obsesiones y a sus deseos. Creo que es un campo de experimentación que puede tener insospechadas proyecciones y que a lo mejor está abriendo esta mirada tan futurista de Mata al siglo XXI. Un poco loco.